Hola, ¿qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión este video en el cual les quiero mostrar ahora las primeras imágenes oficiales del nuevo SF24 de Scuderia Ferrari para esta nueva temporada 2024 Fórmula 1 y con la que espero puedan luchar por el título para esta nueva temporada, algo que no han podido hacer. A pesar de que Scuderia Ferrari en la temporada anterior solamente obtuvo una victoria, y bueno, no sé si tan confiado estaré en esta ocasión por el rendimiento del conjunto rojo, pero como todos sabemos, este será el último coche de Scuderia Ferrari que manejará el español oriundo de Madrid, Carlos Sainz Jr. Y como sabemos, también lo manejará el monegasco Charles Leclerc, con el que espero él pueda obtener su primer título, aunque no estoy seguro si lo va a poder hacer, si lo va a poder hacer o no. Y bueno, pero ahora, sin más que decir, vamos a ver las imágenes. Bueno, acá podemos ver precisamente al nuevo monoplaza del equipo micelar de Maranello, visto desde el costado derecho. Y podemos ver que sus tapacubos son de color rojo. Bueno, y aquí podemos verlo visto desde la parte front, bueno, más bien visto del costado derecho también, y en detalle la parte frontal. Bueno, y acá podemos verlo también visto en detalle de la parte frontal. Y con sus dos pilotos oficiales posando con el nuevo coche. Bueno, y aquí podemos ver el nuevo coche Scuderia Ferrari visto desde el frente. Y aquí podemos verlo visto desde el costado derecho y visto en detalle desde atrás. Y aquí podemos verlo desde atrás, visto desde arriba. Y aquí podemos verlo visto desde. Y aquí podemos verlo visto desde arriba también. Bueno, y acá podemos verlo visto del costado derecho y en detalle visto desde atrás. Y aquí podemos verlo también visto desde atrás. Bueno, y acá podemos ver a Fred Vasseur posando con los pilotos oficiales de Scuderia Ferrari para esta nueva temporada con el nuevo monoplaza del equipo micelar de Maranello. Y bueno, y acá podemos ver a Carlos Sainz Jr. con su nuevo traje antiflamas, su último con Scuderia Ferrari y con su nuevo casco. Y aquí a Charles Leclerc también visto con su nuevo uniforme y también con su nuevo casco. Bueno, y acá podemos ver a los dos pilotos oficiales del equipo del conjunto rojo posando con sus nuevos trajes antiflamas, sus nuevos uniformes y sus nuevos cascos. Y aquí a los dos pilotos también con sus nuevos cascos y sus nuevos uniformes. Y aquí a los dos pilotos oficiales del equipo Mesterado Maranello con sus nuevos uniformes y con Fred Vasseur. Y bueno, y con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.